Bien, pues nuestro siguiente ponente es Xavi Caparrós, con unos inicios en el mundo de la tecnología como desarrollador. Xavi ha ejercido predominantemente como director creativo en el ámbito publicitario. Su trayectoria se caracteriza por una constante búsqueda de la innovación. Ahora se centra en la aplicación de la inteligencia artificial en la comunicación, la cultura y también el entretenimiento para crear herramientas y proyectos en los que la tecnología mejore la experiencia y la interacción. Su charla nos va a presentar nuevas formas de construir conocimiento y consumir entretenimiento gracias a la inteligencia artificial. Como primicia, veremos una demo de un formato experimental de libro conversacional. Gracias. Bueno, buenos días. Hola a todos. Disculpadme un poco la voz, pero estoy súper acatarrado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Pepe y a la universidad por darme la oportunidad de participar en estas charlas y, sobre todo, por darme la oportunidad de presentar el proyecto que vamos a ver hoy. Acabamos de ver una charla sobre la inteligencia artificial y el mundo audiovisual, y en este caso cambiamos de tercio y vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a consumir los libros de una manera mucho más interesante de lo que hemos hecho hasta ahora. La charla tiene dos partes y no tenemos mucho tiempo. Voy a tratar de dividirla por la mitad. En una primera parte voy a tratar de exponer las posibilidades que la inteligencia artificial nos ofrece a día de hoy y en un futuro muy próximo para consumir de una manera mucho más interesante los libros. Y en la segunda parte, tal como os he dicho en la presentación, voy a tratar de hacer una demostración a tiempo real de una herramienta, de un proyecto que estamos creando junto a Daniel Solana, que hace un rato habéis podido escuchar en su ponencia anterior. Esperad un momento, ahora. Y un poco es a raíz de la publicación del tercer libro de Daniel Solana. Anteriormente había publicado dos libros, pues Publicidad y Desorden, y ahora mismo se encuentra prácticamente en la recta final de la publicación de su tercer libro, Material Prescindible, que ha decidido autopublicar y que, a raíz también de la eclosión de la inteligencia artificial, ha decidido hacer un proyecto en el que precisamente su libro se pueda consumir de otra manera gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. A ver, no sé por qué no responde. Vale. Primero de todo, la primera parte es eso, ¿no? Ver de qué manera la inteligencia artificial nos ayuda a mejorar el consumo de la literatura y de los libros. Para empezar, decir que yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, o sea, yo soy un director creativo que me dedico a la comunicación y a la publicidad, pero al mismo tiempo también soy un profesional bastante inquieto por la tecnología y hace un tiempo me metí en la inteligencia artificial para ver qué proyectos se podían hacer y qué herramientas podían surgir de ella. Y en este caso nos surgió la posibilidad con Daniel de hacer este proyecto. Entonces, yo prácticamente la exposición que voy a hacer es más que nada como una persona curiosa y un usuario más. Incluso el proyecto que estamos desarrollando es un proyecto que tecnológicamente no tiene nada del otro mundo porque son herramientas que ya todos nosotros podemos usar y que vosotros mismos como usuarios a día de hoy podríais desarrollar un producto o un proyecto de este tipo. Entonces, voy a hablar de las 10 posibilidades que veo yo en la inteligencia artificial dentro del mundo del libro y después pasamos a la demo. Vale. En primer lugar, esta es bastante evidente, pero la narración autogenerada. Es decir, hasta ahora conocíamos el mundo de los libros, el mundo de los audiolibros, en los que un narrador nos narraba el libro. Ahora tenemos la posibilidad, además, de que esa narración sea autogenerada y con la voz que nosotros deseemos. En el caso de nuestro proyecto, por ejemplo, la voz que te narra el libro es la voz del autor, de Daniel Solana, que además le hemos puesto un tono
como bastante, digamos, íntimo y cercano para que tengas la sensación de que es el propio autor el que te está explicando su libro y sus reflexiones. Eso en este caso. Evidentemente, en cualquier otro libro podemos clonar cualquier tipo de voz y podemos elegir incluso qué tipo de voz nos gustaría que locutase el libro. El segundo punto, y de ahí el título de la charla de libros dialogantes, es el hecho, seguramente es el punto más relevante de todas las posibilidades, es el hecho de que a día de hoy podemos hablar y dialogar con los libros. No es ningún misterio que a día de hoy ChatGPT nos permite subir documentos, subir un PDF tan largo como queramos y hacerle preguntas para que nos esquematice el documento, para que nos lo resuma, para que nos dé referencias externas, para que nos lo explique de otra manera. Y eso precisamente es lo que podemos hacer también con cualquier tipo de libro. Es decir, podemos tener el libro subido a la plataforma y establecer una conversación con la inteligencia artificial. Esa conversación, en el caso de nuestro proyecto, por ejemplo, puede ser a nivel escrito, es decir, tú le puedes escribir y puedes ver las respuestas que te da sobre el libro, pero también lo puedes hacer de viva voz con la ayuda del micrófono y que la inteligencia artificial, en este caso el autor a través de su voz, nos responda a las preguntas que queremos hacer. Y eso es lo que nos permite que el consumo del libro sea absolutamente distinto a como lo hemos consumido hasta ahora. Si pensamos en la evolución del libro prácticamente desde sus inicios o desde la invención de la imprenta, el libro hasta día de hoy prácticamente no ha evolucionado. Sí que es cierto que con los soportes digitales, las tabletas y los dispositivos móviles, hemos tenido los e-books y que después ha habido la aparición de los audiolibros, pero el formato en sí o las formas narrativas que tenía el libro eran lineales, ¿no? Al final es una palabra detrás de otra, tiene un inicio y tiene un fin, está estructurado por capítulos y páginas y prácticamente de eso no hemos pasado. A día de hoy, con la inteligencia artificial, eso cambia absolutamente. Ya no hace falta que sea una narración lineal ni que consumamos el libro de una manera lineal. Podríamos consumir todo el libro simplemente dialogando y hablando con la inteligencia artificial en función de aquello que más nos interese o haciendo o buscando referencias externas y profundizando todo lo que queramos dentro del libro. El tercer punto igual no es tan evidente, pero es algo que también puede cambiar mucho la manera de consumir un libro o incluso la manera de escribirlos y de narrarlos. Y es el hecho de que, más allá de que nosotros podamos dialogar con la inteligencia artificial y con el libro, también lo podríamos consumir de otra manera, que es estableciendo un diálogo entre distintas inteligencias artificiales. Es decir, tenemos la posibilidad a día de hoy de programar o definir de algún modo dos inteligencias artificiales con personalidades distintas, con conocimientos distintos, con puntos de vista distintos, y que en vez de narrarnos linealmente el libro como lo ha escrito el autor, a lo que asistamos es como, del mismo modo que podemos escuchar un podcast, es a la conversación entre dos puntos de vista distintos sobre el texto que estamos tratando. Eso por poner como ejemplo dos voces, pero evidentemente le podríamos poner tantos caracteres como, o sea, tantos personajes como quisiésemos y en el que además nosotros podemos intervenir en esa conversación, es decir, podemos asistir a esa conversación, pero de algún modo también guiarla nosotros a través de nuestras preguntas o de las observaciones que tengamos de hacia dónde queremos llevar la conversación. El tercer punto es obvio a día de hoy, y sobre todo más después de la presentación de Sora la semana pasada, y es el hecho de la parte visual de los libros, ¿no? Daniel siempre dice una cosa, y es que el mundo editorial normalmente ha maltratado mucho la parte visual de los libros. Evidentemente eso no es así en un libro de fotografía, de arte o de diseño en el que la imagen está muy cuidada, sí, pero en los libros de texto, en los que predomina la importancia del texto,
la imagen normalmente no se le ha dado la importancia que se merece, puesto que la imagen es algo que nos ayuda mucho a comprender un texto, que nos ayuda mucho a pensar y que nos ayuda mucho a reflexionar. Entonces, se le puede dar la importancia que merece la imagen a un contenido de texto, con imágenes que se autogeneren, con vídeo que se autogenere, o incluso también estamos viendo modelos a día de hoy que están empezando a trabajar muy bien el mundo 3D. Eso puede ser pregenerado de algún modo, es decir, el autor del libro pregenera esas imágenes, esos vídeos, esos ambientes, esos mundos 3D, o también, evidentemente, podría ser a petición del usuario que en un momento dado, por la descripción de una situación, por la descripción de un ambiente, pide a la inteligencia artificial que le genere una imagen para hacerse una imagen mental de eso, o una ambientación en un vídeo. Eso sí pensamos quizás en un género de ficción o de novela, pero eso en contenido, digamos, de mayor profundidad, en contenido de conocimiento y educativo, también nos puede ayudar a generar visualizaciones de datos o visualizaciones de metáforas que nos ayuden mucho mejor a comprender el contenido del libro. Eso, de algún modo, nos lleva también al hecho de cambiar la manera como interactuamos con los libros. A ver, ya solo el mero hecho de poderle preguntar a un libro, poder dialogar con él, ya es un cambio en la forma de interacción. Si además le metemos el mundo de la imagen, el mundo del vídeo, del audio o de las tres dimensiones, podemos también interactuar de maneras distintas. Y todo eso nos puede llevar de algún modo también a que cambiar incluso las propias narrativas de los libros. Es decir, vale, ahora tenemos libros que son estáticos, que le podemos subir a la inteligencia artificial, podemos dialogar con ellos y demás. Pero también tenemos la posibilidad de autogenerar parte del contenido o de modificarlo en función de la interacción del usuario. Y eso nos lleva a maneras de escribir, plantear, incluso consumir los libros, que es radicalmente distinto a como lo hemos hecho hasta ahora. Es decir, el usuario de algún modo puede influenciar en la narrativa del libro, por ejemplo, si fuese en el caso de un libro de ficción en el que pueda tomar ciertas decisiones o en el que, ¿por qué no? Y sería el siguiente punto, se tenga en cuenta la información a tiempo real que pueda haber, ¿no? Es decir, las inteligencias artificiales a día de hoy también pueden consultar a tiempo real la información, por lo tanto, dentro de ese cambio de narrativas también se pueden generar narrativas que dependan, disculpad un momento, que dependan o que reaccionen, digamos, a lo que está sucediendo en este momento. Y del mismo modo, eso también nos lleva a la posibilidad de personalizar los libros, personalizarlos en función del usuario que lo esté leyendo o personalizarlo en función de unas elecciones que haga o en función de ciertos parámetros en los que el contenido del texto a día de hoy se podría modificar, ¿vale?, en función de esos parámetros para llegar mejor al consumidor. Si todo esto es así, también es fácil pensar que evidentemente la experiencia de consumo de un libro es absolutamente distinta y, ¿por qué no?, de algún modo también más cercana al entretenimiento, y eso nos puede llevar a pensar que los libros se podrían consumir en tipos de pantallas distintos a los que conocemos hoy en día, es decir, en los que normalmente consumimos los libros, ¿no? Es decir, que tenemos el papel, tenemos los dispositivos móviles, las tabletas, incluso los ordenadores. Pero si los libros son así y pueden interactuar de esta manera y reaccionar
al usuario, incluso autogenerándose a tiempo real, no es descabellado pensar que el consumo de esos libros quizás se acerque más a el entretenimiento y, por lo tanto, pueda aparecer o ser consumible en otras pantallas como los televisores o como las videoconsolas o cualquier plataforma de videojuegos online, ¿no? Y eso también nos llevaría a pensar en la posibilidad de que quizás la experiencia de lectura de un libro puede ser compartida. Sobre todo aquí pienso más en público quizás más joven y el que haga falta acercar, ¿no?, al mundo de la lectura, sobre todo viendo los últimos informes PISA sobre nuestra comprensión lectora y la capacidad que tenemos de leer y de comprender los textos. Y esa sería una muy buena forma de acercar los libros y la literatura a esos públicos más jóvenes que ya entienden prácticamente toda su vida social y todo el contenido que consumen a través de una experiencia compartida, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Los libros podrían ser también una experiencia compartida en línea en la que el lector y con la ayuda de la inteligencia artificial pueda de algún modo consumir, consultar, preguntar, modificar la trama del libro en caso de un libro de ficción en compañía de sus amigos o de otras personas. Vale, vistos estos 10 puntos, no tengo ni idea de cómo vamos de tiempo, bueno, más o menos bien. Me gustaría enseñaros, esto simplemente, también por comprenderlo, es decir, estamos hablando de todo tipo de libros. Esos libros pueden ser más de conocimiento. En el caso del proyecto del libro de Daniel Solana, el libro no es una novela, sino que es un ensayo filosófico en el que él comparte muchas reflexiones del mundo que nos rodea y cómo nos relacionamos con él. Y es un tipo de libro muy propenso precisamente a profundizar y hablar con él, ¿no? A tratar de entender cuáles son las reflexiones del autor, qué conceptos está relacionando, por qué llega a esas conclusiones. Es un tipo de libro con muchas referencias externas, con muchas metáforas, y precisamente la interacción, ese tipo de interacción con la inteligencia artificial, lo que nos permite en un libro de ese tipo es profundizar mucho más en ese conocimiento, ¿no? Obviamente, en el mundo del entretenimiento tiene un gran recorrido. Quizás, evidentemente, si es una novela de ficción, el hecho de conversar directamente para profundizar en conceptos no es tan importante, pero el otro tipo de interacciones con la inteligencia artificial que hemos visto sí que pueden ser una buena manera de interactuar con esos libros, ¿no? Es decir, cómo al final podemos avanzar en una trama de novela o de ficción en la que quizás no lo estoy leyendo linealmente, sino que, por ejemplo, me lo invento, tengo que ir descubriendo cosas en función de las preguntas que vaya haciendo, las averiguaciones que vaya haciendo, puedo llegar a unas conclusiones u otras y avanzar de una manera u otra en la trama. Y por último, también, muy importante, en el mundo de la educación, ¿no? Precisamente por lo que decía antes y para tratar de acercar también la lectura a los públicos más jóvenes, ahí creemos que la inteligencia artificial tiene un largo recorrido para mejorar lo que es el consumo de los libros y todo lo que es acercar la literatura y la educación a los públicos más jóvenes. Ahora ya sí, pasamos a lo que es el proyecto. A ver, es un proyecto en estado embrionario, aviso, es decir, es una primera versión que ahora mismo funciona, es funcional, o sea, si todo funciona ahora aquí con la conexión a internet y demás, podremos escuchar el libro con la voz clonada del autor y podremos interactuar con él hablando, ya sea con texto o con la voz. Eso está funcionando. Ahora al proyecto le queda mucho recorrido, hay muchas funcionalidades que todavía falta por implementar, tiene todavía errores, la inteligencia artificial no siempre responde como debería responder,
incluso la voz clonada a veces hace cosas raras, ¿no? Pero bueno, son las cosas de la inteligencia artificial con las que tenemos que lidiar ahora mismo, pero que todas esas cosas en breve pues irán mejorando, como vamos viendo que los modelos evolucionan semana a semana. Para quien le interese a nivel técnico, en la parte de la izquierda tenemos un poco los cuatro, digamos, puntos claves a nivel tecnológico que tiene esta demostración. Uno es la narración del libro, que se ha pregenerado con Eleven Labs, es decir, lo que es la narración no se genera a tiempo real, sino que para ahorrar, digamos, tiempos de carga y de procesado, se ha pasado por la plataforma de Eleven Labs para tener, digamos, todos los fragmentos del libro locutados por el autor. El segundo punto es precisamente la interacción con la inteligencia artificial, que eso se ha hecho a través de la API de Assistance de OpenAI. Actualmente estamos usando el modelo de GPT-4. Estamos haciendo pruebas con distintos modelos a ver cuál funciona mejor. Eso, evidentemente, sí que es a tiempo real, porque la inteligencia artificial tiene que consultar todo el conocimiento que tiene, tanto del libro que se le ha subido como el conocimiento que tiene adquirido previamente para relacionar los conceptos, y eso, evidentemente, pues tiene un tiempo de respuesta. Luego, la respuesta, digamos, a tiempo real, locutada de la voz, se ha generado o se genera con Eleven Labs, pero esa sí se procesa a tiempo real. Evidentemente, esas son respuestas que se generan dinámicamente, con lo cual no las podemos tener pregrabadas. Y a través de la API de Eleven Labs y con el modelo de voz sintetizada, lo que conseguimos es que se genere automáticamente esa respuesta en voz, y eso también tiene un tiempo de carga. Marco lo de los tiempos de carga porque ahora cuando veamos la demo, veréis que cuando tratamos de interactuar con la inteligencia artificial, pues hay un pequeño tiempo de espera, que además depende del día y del momento. Es decir, esperemos tener suerte y que la respuesta hoy sea relativamente rápida. De todos modos, eso es algo que poco a poco irá evolucionando y mejorando, y esos tiempos se irán reduciendo drásticamente. Y, por último, técnicamente, está lo que es el reconocimiento de voz. Es decir, si yo le hablo directamente al ordenador, reconoce mi voz, reconoce el texto, y es lo que se le envía a la inteligencia artificial. Eso, para eso, OpenAI lo tiene, digamos, en su API, pero, evidentemente, eso sería también un tiempo de carga y de procesado añadido. Y como existe la API en los propios navegadores que ya reconocen el texto de manera bastante correcta, eso no es necesario hacerlo. Vale, en cuanto a... Bueno, no, el resto prácticamente ya lo hemos comentado. Sí, advertir de una cosa, y es que la inteligencia artificial, es decir, la base de conocimiento de la inteligencia artificial, sí que es el libro completo, pero lo que está volcado ahora mismo, digamos, en la interface de la aplicación es solo, si no me equivoco, el primer capítulo, y lo que está prenarrado, es decir, la voz pregrabada del autor, corresponde solo a los primeros párrafos del texto. Pero bueno, será suficiente como para ver cómo funciona la plataforma y el proyecto y poder probar cositas. ¿Cómo se ve ahí en la pantalla? Bueno, relativamente. Vale. Le doy a empezar directamente porque es el funcionamiento estándar de lo que es la lectura del libro, que es el modo narrado. Material prescindible. Por Daniel Sola. Vale. Somos dos, pero actuamos como uno. Seres duales. Uno de los fenómenos extraños, que si no nos sorprende más es porque estamos familiarizados, es el de nuestra configuración morfológica. Si nos situamos frente a un espejo y nos miramos con ojos nuevos, como si fuera la primera vez que viéramos a un ser humano,
si realizamos ese ejercicio de extrañamiento, podemos reparar en algo muy curioso. Nuestro cuerpo se articula a través de una línea imaginaria vertical que lo atraviesa de arriba a abajo y que nos confiere una simetría bilateral casi perfecta. No es que seamos simétricos por un capricho matemático de la naturaleza. Somos simétricos por algo que no nos extraña, pero que es asombroso. Somos criaturas duales. Vale, lo detengo aquí. Os he dejado un trozo para que veáis lo bien que reproduce la voz sintetizada, la voz de Daniel. Lo habéis escuchado hace un rato, no sé si podéis relacionar las voces, pero bueno, las personas que lo conocemos, evidentemente, lo reconocemos absolutamente. ¿Habéis visto una imagen que aparecía? Eso es simplemente una de las imágenes del libro. En realidad no correspondía esa imagen al fragmento que se estaba leyendo, pero bueno, básicamente es porque tenemos aquí puestas, digamos, algunas pruebas, ¿no? Pero bueno, que además permite que durante la narración del libro pues podamos tener material visual o audiovisual que nos refuerce la explicación. Vale, entonces, esto es un libro de texto en el que podemos desplazarnos haciendo scroll por todo el libro, en el que en cualquier momento podemos detenernos en un párrafo y que nos lo lea. Disculpad. Si nos situamos frente a un espejo, podemos pausar, avanzar en los párrafos. Tenemos dos ojos. Podemos volver atrás. Se articula a través de una línea. Se puede silenciar la voz. Se puede silenciar la música, aunque me parece que se oye muy flojo. ¿Se llega a oír la música o no? Tampoco se oye, ¿no? Ah, claro, porque la tengo silenciada. Vale, y después tiene funcionalidades propias de cualquier libro digital, es decir, podemos guardarnos marcadores para volver a revisitar un punto concreto del libro. Tenemos algo añadido, que es el hecho de poder dejar comentarios, y eso es algo que no sé si es muy frecuente en los libros digitales. Y es la posibilidad de tener comentarios en cada uno, digamos, de los capítulos. O incluso tener comentarios del autor, ¿no? Y de algún modo, a través de esos comentarios, pues es una manera también distinta de consumir un libro en el que puede haber una interacción entre usuarios y también una interacción con el autor del libro. Aquí en la derecha veréis, bueno, los marcadores guardados, que en cualquier momento pues, podemos revisitar cualquiera de ellos, o referencias que el autor decida poner sobre cada uno de los párrafos o capítulos del libro. Evidentemente, pues podemos aumentar el tamaño de texto o disminuirlo. También existe la posibilidad de pasar a un modo oscuro. Y en el caso de que sea otro género de libro, otro estilo de libro, también podríamos, de algún modo, cambiar los skins, ¿no? En función del tipo de libro, de contenido que sea, o incluso poderlo personalizar, ¿no? Aquí tenemos, bueno, algo que es propio de este libro, y es que el libro está organizado en no sé cuántos exactamente, pero prácticamente 360 puntos en los que el autor de algún modo ha querido agrupar todas las reflexiones de los conceptos importantes por los que él pasa. Y aquí tenemos de algún modo la navegación por cada uno de esos puntos, ¿vale? De manera que tenemos una navegación también un poco gustosa. Cosa que en general no tienen demasiado los libros digitales, es decir, el consumo de un libro digital, a diferencia del papel, que sí que, y hay mucha gente que prefiere seguir leyendo en papel, ¿no? Precisamente por tener algo entre las manos y pasar las páginas y tocar el texto la textura del papel. Evidentemente en el mundo digital eso no lo tenemos, pero, disculpad,
pero sí que podemos tratar de generar o mejorar un poco la experiencia táctil o de interacción con el libro, ¿no? Y en este caso, aprovechando que el libro precisamente tenía esta estructura dividida en todos estos puntos, pues hemos hecho esa navegación con el corpus del libro. Vale, bueno, y en realidad a lo que íbamos. En realidad, en cualquier momento yo puedo interrumpir a la inteligencia artificial y hacerle una pregunta. Puede ser una pregunta tan sencilla como ¿quién es el autor del libro? Uy. Y aquí es donde entran entonces los tiempos de espera, que debería ser bastante rápido porque la pregunta además es muy sencilla y no tiene que consultar demasiada documentación, lo que es posible que en esta sala la conexión sea bastante mala, porque además estoy conectado a través del móvil. Vale. Bueno, ahí ha devuelto la respuesta y ahora al mismo tiempo está generando la voz de la respuesta, que nos debería llegar ya. Bueno, pues cosas del directo. Precisamente no funciona la generación a tiempo real de las respuestas. ¿Vale? Algo que sí que podemos probar al mismo tiempo es el hecho de preguntarle a través de la voz. Por ejemplo, hazme por favor una sinopsis del libro. Ha detectado la voz, está mandando la pregunta a la inteligencia artificial. En breve, ahora obtendremos la respuesta por escrito a esa pregunta. Normalmente funciona mucho más rápido, ¿eh?, con una conexión normal. O sea, al final funciona igual de rápido que las consultas que le hacemos a ChatGPT 3.5 o 4. Entonces, es que bien sea por la conexión que hay en esta sala o bien sea porque ahora mismo ChatGPT tiene un problema de saturación, no tenemos la respuesta. Que, ¿cómo ves esto como estándar, digamos, dentro de, no sé si el mundo de los e-books o al menos para la promoción? Porque de hecho cuando salió GPT 3.5, al poquito tiempo una de las cosas que se vendió, yo creo que como una estafa, era esta página de habla con libros, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, o sea, quiero decir que hay como una especie de anhelo de sí, quiero hablar con los libros, incluso antes que leérmelos, o mejor antes que leérmelos, ¿no? ¿Cómo ves dentro del mercado editorial el encaje de este tipo de soluciones, que están muy guays, por cierto? O sea, enhorabuena, porque quiero uno. Bueno, muchas gracias. La verdad, yo no te sé responder a esa pregunta, porque yo desconozco absolutamente el mundo editorial. Probablemente aquí Daniel podría responder quizás mejor a esa pregunta, no lo sé. Yo como usuario, creo que desde luego tiene un gran recorrido, es decir, porque no deja de ser una manera muy, muy, muy enriquecida de consumir el contenido de un libro. Esta es una primera versión, pero yo incluso haciendo pruebas, yo el libro no me lo he leído, tengo que decirlo, no he tenido la oportunidad todavía, aunque tengo el contenido, pero lo que sé del libro lo sé a través de la inteligencia artificial. Y ya no porque estuviese haciendo pruebas, sino porque yo de repente le hago o me leo un párrafo, ¿no? Detecto algo que me intriga o que me genera una pregunta y entonces, sin darme cuenta, he entablado una conversación de 10 preguntas y respuestas con la inteligencia artificial que de algún modo me ayudan a consumir el contenido del libro, incluso a conocer mucho mejor o a profundizar en esas reflexiones. Incluso también he probado, por ejemplo, de tratar de contradecir al autor, ¿no? Es decir, pues una reflexión que hace sobre el tiempo, pues yo no sé si estoy muy de acuerdo y a través de la inteligencia artificial he tratado de ver de qué modo piensa el autor y qué piensa incluso la inteligencia artificial sobre ese tema para tratar de debatirlo, incluso que me diese información externa, ¿no? A día de hoy tú te estás leyendo el libro, si quieres saber algo más sobre un concepto que aparezca ahí pero no esté escrito en el libro,
Lo que vas a tener que hacer es coger el móvil y preguntárselo a Google o a ChatGPT. Y eso sucede aquí en directo, ¿no? Es decir, yo estoy pasando por un párrafo, hay una palabra que no comprendo, hay un concepto sobre el que yo quiero profundizar y es algo que puedo hacer sin salir de la propia experiencia, ¿no? Entonces, yo no sé cómo evolucionará el mundo editorial. Mi visión externa, sin absolutamente ningún conocimiento y sin querer juzgar a nadie, es que el mundo editorial en esas cosas se va a mover muy lento. A lo mejor digo esto y mañana sacan un formato parecido, ¿no? Pero la sensación es que es un mundo que se mueve muy lento, que van a tardar en llegar ahí, y creo que iniciativas como esta precisamente lo que hace es marcar un poco el camino, ¿no? De cuáles son las posibilidades y cuál es el potencial real del consumo de un libro. Y en este caso, porque es este libro en concreto sobre el que estamos haciendo el proyecto, pero la intención ahí es la de crear ese formato, ¿no? En realidad lo que tenemos ahora, porque tiene ese visual y el corpus que responde a la navegación concreta de ese libro, pero ahora mismo la plataforma funciona perfectamente volcando cualquier tipo de libro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, más allá de la demo que hemos visto a medias y del scope, digamos, de este proyecto en concreto, si atendemos a las 10 posibilidades que he marcado previamente, creo que ahí se abren incluso no un único camino, sino muchos caminos distintos de cómo enriquecer los libros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde luego tiene que ser el camino. El mundo editorial, ya no sé, pero bueno, al menos nosotros nos tratamos de adelantar a lo que pueda suceder con precisamente para el lanzamiento del próximo libro de Daniel. Tenemos que seguir con la programación. Muchísimas gracias, Xavi.